Club América quiere sorprender con la firma de César Montes. Las Águilas quieren retirarse del mercado de fichajes con el fichaje de César Montes, y si se da, romperá el mercado. En este video les traje más detalles. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te dé las novedades. La directiva del Club América, encabezada por Héctor González Iñárritu y Santiago Baños, presidente de Operaciones y Deportivo, respectivamente, busca construir un verdadero trabuco en este mercado de fichajes, pues tras fichar a Kevin Álvarez y Julián Quiñones, ahora sigue de cerca a César Montes. Según información del periodista de ESPN John Sutcliffe, el equipo de las Águilas pretende retirarse de esta ventana de fichajes con el fichaje de Cachorro Montes, que en la temporada 2022 a 2023 descendió al Español, por lo que su futuro es incierto. De acuerdo con la fuente mencionada, las negociaciones van por buen camino, por lo que los próximos días serán fundamentales para saber si el jugador revelado por Rayados de Monterrey será el último refuerzo de la escuadra azulcrema para el torneo Apertura 2023. Para señalar que la prioridad de César Montes es quedarse en el viejo continente, pero hasta el momento no tiene una oferta real de ninguna entidad de Europa, por lo que no estaría mal regresar al fútbol mexicano luego de 6 meses al otro lado del océano. ¿Cree que será un buen fichaje para el América o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.